Esquina Contraria, presentamos a Matsia Osorio. Quiero tenemos a continuación agradeciendo el patrocinio de Nextel, Comet Vision de Pablo Vázquez. Este evento será transmitido por Sky. Damas y caballeros, desde el Foro Polanco, Ciudad de México, por el campeonato XFL Extreme Fighters Latino, en la división de peso welter, campeonato XFL, jueces Eric Schumann, Enrique Chimello, Eric Omar Montaño, Mónica Laris. El tercero en la superficie, Joel Neri. Damas, que los presentamos primeramente en la esquina roja, con 76 kilos, 400 gramos, del Distrito Federal México, Juan Bu. Presentamos en la esquina contraria, con 77 kilos, 700 gramos, del estado de Oaxaca, México, la presencia de Matsia Osorio. Ok, señores, conocen las reglas. Por favor, no sujetarse de la malla. 10 segundos antes de que se termine el round, yo les voy a avisar para que estén al pendientes cuando digo alto. ¿Alguna duda? No. Ok, choquen sus guantes o sus esquinas. Muchísima suerte. No, hombre, este es uno de los cinturones más esperados, pues, Edgar. Tenemos el segundo campeonato en los pesos welter. Pues, y pues ya vemos las caras de cada uno de los peleadores. Están ansiosos de que suene la campana. Y en estos momentos te dejo el inicio, Edgar, del primer capítulo. Vámonos entonces en la división de peso welter, campeonato de la XFL. 5 episodios de 5 minutos o menos. Vemos presionando en este momento a Juan Push, este que lleva justamente de frente a su oponente, golpeando la parte interna de los muslos, tratando de aflojar el cuerpo del motor, el oaxaqueño Matsia Osorio, que se ve impresionante. Claro, mucho más alto es Juan Push. 1.81 contra 1.67. Pero la verdad es que se ve impresionante el físico de este motor representante del Sanda. Ya habíamos platicado acerca del Sanda, Memo. Así es, claro que sí. Obviamente en las peleas pasadas de motorcito, una combinación de un pateo muy, muy efectivo, más pateo que golpes, que también se caracteriza por sumisiones muy específicas. No son especialistas en sumisiones, aunque en este caso Osorio es cinta café en jiu-jitsu brasileño. Entonces tenemos esa combinación de derribes que pudimos ver ahí, y muy bueno para el piso. Aquí lo tienen de la espalda, se está poniendo de pie. Debe Juan, pues, con buen, excelente trabajo, meter los ganchos. Esa pierna izquierda debe de tratarla de pasar por la pierna izquierda del motor y empezar a atacarles. Eso es lo que estábamos mencionando. Y de ahí tiene toda la ventaja Juanpo de poder someter la paciencia de Osorio y empezarse a girar. Y empezarse a girar para evitar que de ahí lo sometan. Está tratando de abrir la guardia a su oponente, jalarlo para aplicar una palanca. Pero va más que eso, va por el castigo al cuello. Este castigo, mi querido Memo, que puede terminar un instante porque causa el desvanecimiento por la falta de circulación hacia el cerebro. Así es, este estrangulamiento conocido directo por la espalda, mataleón, trabaja las yugulares, las carótidas, y evita el suministro de sangre al oxígeno, provocando pues que una persona se duerma, se desmaye. Nada más que tiene que sacar la mano izquierda. Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que tiene que buscar y puede entrar. Puede entrar, es cuestión de que
levante la cabeza con la mano izquierda. Lamentablemente los guantes, Edgar Rodrigo, en este tipo de estrangulamientos no ayuda, porque tiene que ser fino, tiene que entrar bien por el cuello. A ver si ahorita nos cambian el ángulo de la cámara con el fin de presenciar de frente. Es donde está viendo ahorita el referee y vamos a ver si está bien encajado. No aparenta estar bien encajado, es paciente. Ahí puede estar. No puede salir, está entrando, como dices tú. Ahí logró salir, se cansa por no aplicarlo bien, pero lo tenía muy arqueado de la espalda. Y obviamente aquí tiene que buscar los golpes o seguir o tratar de motor de recuperar la posición. Porque obviamente estos golpes se puede ir, Edgar, ahí a lo mejor un foul y le puede costar puntos a Pew. Así es, bueno, pues Juan Push que fue, se aferra buscando el castigo al cuello del motor. Este oaxaqueño que lo tiene sujeto ahí del cuello una vez más. Se defiende desesperadamente. ¿Ven ustedes la cara? El esfuerzo que está haciendo Juan Push sobre el cuello de Maxia Osorio, el motor, es impresionante. Rompe el castigo para tratar de acomodarse, pero está aferrado sobre la forma en que pretende acabar con esta batalla Juan Push. Evidentemente su mayor, el mayor largo de su cuerpo, el mayor largo de sus brazos le ayuda mucho para hacer la palanca sobre el cuello de su oponente, pero estos giros están manteniendo literalmente con vida al motorcito. Así es, incluso contrariamente el cuello de motorcito o de motor podemos ver cómo pues es corto, lo cual no permite, ahí no está entrando, mientras la barba esté adentro. No entra, vean, ni siquiera está agarrando el cuello. Es un más candado de lucha libre, ¿sí? A la quijada. Y está perdiendo fuerza Fénix. Necesita él posicionar, quizás castigar con varios golpes para que trate de mover la cabeza. Pero de ahí se ve difícil que entre. Está tratando de hacer un castigo a las llaves, también el motor. Si comete el error el Fénix de cruzar los pies, hay una llave sorpresiva que Osorio puede cometer. Y es un castigo a la rodilla. Pero ya debería darse cuenta y detectar Juan Pugh que no está funcionando. Es una falla de técnica, Memo. Así es. Al final es una falla de técnica. Y es correcto, Edgar, que en lugar de estar golpeando con ese Guillermo, se consumió el tiempo. Creo que los puntos sí estarán a favor de él. Pero a veces eso habla de la falta de preparación o de búsqueda de técnica. Porque veíamos en la repetición, perdón, ahorita en la repetición, cómo faltaba cuello para que entrara esa llave. Algo importante que podemos comentar aquí. Aquí vemos este derribe. Muy bien, vemos cómo Osorio lo lleva al piso en ese momento. Pues luego se invierte. Aquí es donde empieza y se fue todo el round prácticamente con el intento de sometimiento. Ya mencionábamos también la dificultad de los guantes para lograr este estrangulamiento. Y lo crean o no, tanto músculo, Edgar, a veces dificulta el acceso al cuello. Brazos muy delgados ante alguien experimentado. ¿Sabes qué? Me llama la atención, Memo, que fue Edgar Hernández, el médico de ring, a revisar qué estaba pasando en la esquina del motor, porque le estaban evidentemente masajeando el cuello como consecuencia del castigo que no le pudieron aplicar correctamente, pero que sí le estuvieron lastimando. Y bueno, pues es una obligación porque una lesión en el cuello es gravísima. Es correcto, y obviamente veíamos cómo el Fénix se arqueaba utilizando, como decía Guillermo, a lo mejor más bien una técnica de lucha que no estaba 100% aplicada, pero no deja de ser dolorosa, o a veces las técnicas creemos y tienen efectos secundarios. ¿Listo? Como bien dices, fue el médico a revisar, pero al parecer, mi estimado Edgar, pues estamos listos para el segundo round de 5 de este campeonato. Es que nadie se quiere perder, por supuesto, por imposibilidad de continuar adelante en una batalla final ya por el título del XFL. Este es el combate por el campeonato welter de Extreme Fighters Latino. Nextel Extreme Fighters Latino, otra gran exclusiva del sistema Sky. Le recordamos, mientras vemos este derribe de parte de Juan Push, que a partir del próximo 14 de octubre el sistema Sky les regala 720 horas de transmisión en vivo de los Juegos Panamericanos en alta definición, la mejor cobertura en vivo desde Guadalajara, la fiesta de América. Así, una exclusiva más por Sky, no se la pueden perder, entrevistas exclusivas con cada uno de los representantes de México. Y bueno, aquí estamos viendo cómo el motorcito intenta una guillotina. Tiene bien colocado el brazo izquierdo. Vamos a ver si entra. Está entrando.
Si sigue así, puede ser que entre la paciencia. Se tiene que ladear, Juan Piuk, para el lado contrario. Ahí podemos ver ese brazo encajado. El guante no ayuda y se suelta. Esa es la deficiencia a veces con la que trabajamos cuando tenemos guantes. No nos permite hacer un buen agarre de un estrangulamiento bien defendido, paciente. Y vamos a ver si hay un ground and pound, que es una técnica que usa mucho el Galvan Combat para cuando están en la guardia de un oponente. No, señores. Así es, tenemos obviamente la diferencia en cuanto a que uno tiene 11 ganadas, 2 perdidas contra 8 y 3. Y a veces mencionamos pues la experiencia de cada peleador. Pero pues a la hora de estar jugando el papel de un cinturón, creo yo que pues obviamente cada uno sale a dar todo. Y en este caso volvemos a ver cómo Félix le busca la espalda. Y vamos a ver, como dices tú, Guillermo, pues, y tú también, Edgar, la falta de técnica que no ha podido buscar a la hora de tener la espalda. Porque la regla nos dice, en lo que practicamos lucha jiu-jitsu, tener un oponente en la espalda debe ser fácil poderle ganar. Claro, aquí se prestaría hasta un poquito a broma decir cómo le aplicas el castigo con el cuello si casi no tiene cuello, ¿no? Claro, es a lo que me refería hace ratito, el famoso cuello de tortuga, perdón, así le llaman, cuello de tortuga, porque lo esconde muy bien. Y va a ser difícil, ¿no? De por sí no ayuda. Y es una buena defensa. Vean ahí intentando con las llaves de pie el motorcito, cómo hay un castigo que puede aprovechar si comete el error Fénix. Pero también me sorprende ver darle espalda tanto a Osorio. Es evidente que muestra confianza, pero vean dónde tiene las manos. Debe de aprovechar Fénix más esa posición. Vean cómo está. Realmente, eso es hasta actitud de que no puede, no tiene defensa el motorcito. Entonces, me sorprende que siendo un peleador de jiu-jitsu dé la espalda en esa forma. Sí, sabes, sobre todo, algo que me llamó la atención es que cuando tenía con esa guillotina en el cuello a Juan Puch, lo dejó ir. Juan Puch en un momento dado estaba perdiendo el balance, estaba yendo hacia el lado equivocado, que era hacia la reja, y bueno, ahí lo podían tronar. No supo, no se dio cuenta Mats Osorio que tenía esa ventaja, lo dejó ir, lo liberó, y aquí insiste buscando establecer este candado, tratando de frenarlo, tratando de desvanecerlo. Le está aflojando un poquito, eso sí, la guardia con los golpes, como lo mencionabas, Memo, hace un rato, para que afloje el cuello y que pueda alcanzar a meter bien el brazo y el antebrazo para forzar el castigo sobre el cuello. Así es, el error aquí es que cambie de mano. Cuando uno ataque el cuello, debe estar intercambiando la mano que debe de estar entrando por el cuello. Ahí debería estar metiendo la mano derecha. La mano izquierda ya no lo puede estrangular. Entonces, la mano derecha debería estar entrando por el lado derecho del oponente y estarlo engañando hasta que se dé la apertura y entre. Esa es un poquito la falta de técnica, pero esto es igual que la guardia. No se le ve a ninguno de los dos. Estoy un poquito sorprendido, pero bueno, es un inicio temprano. Estamos en el segundo round. Esperemos que su estrategia pues mejore, porque la verdad es deficiente ver esto. Esos golpecitos que le está dando Piuk realmente no lo van a llevar a nada, y le falta dominio a los dos de control y de defensa o escape. Pero eso sí, yo creo que Motor se va a ver cansado. No creo que pudiera aguantar los 5 rounds en esa posición recibiendo golpes, aunque bien lo dices, Guillermo, pues un poquito que no llegarían a nada. Pero no sé si opines igual, Edgar, sí lo van mermando y obviamente te van desgastando, y tarde o temprano pues no va a poder defender lo que es la avalancha de golpes. Y lo que sí está haciendo muy bien Fénix es estar sumando puntos. Bueno, pues llegó el timbrazo una vez más en auxilio de Mats Osorio, que inexplicablemente sigue dando la espalda, sigue ofreciendo la ventaja a su oponente. Aquí el derribe es bueno. Como es chaparrito, tiene control sobre la cintura de su oponente fácilmente, pero no supo tomar ventaja. Y de esta guillotina, me parece que le hizo falta galleta literalmente a Mats Osorio para poder acabar de lastimar el cuello de su oponente y forzarlo a que pidiera paz. Así es, pero bueno, esperemos que mejore la estrategia. No han prometido nada. Obviamente sabe la ventaja de control que tiene Juan Piuk Fénix, y él se tiene que mantener ahí, ¿no? Si quiere ser campeón, sabrá que solo tiene que
dar unos cuantos golpes y le dará la espalda Osorio. Pues estamos a comenzar el tercer round, faltan dos. Como bien lo decía ahorita en la primera entrevista del campeonato, pues son 25 minutos de lo que es el campeonato. Aquí vamos a empezar el tercero y pues todavía cuelga. Yo creo que Motorcito o Motor tiene la posibilidad de, si utiliza una estrategia que no sea estar a la espalda del oponente, pues puede usar algo. Pero sí, no se le ve defensa en ese aspecto. Pues mira, donde no piense que va a cansar a su rival con el peso, yo no entiendo por qué le está dando la espalda y lleva así 10 minutos de pelea este muchacho. Así es, correcto. ¿Listo? Vamos a dar inicio al tercer round. Esperemos que pues pudiera por lo menos balancear los puntos. Vamos, señores, acción. Y sabes qué es lamentable, que el buen físico que tiene Juan Push no lo aproveche. La estatura, eso es muy importante, es una ventaja enorme. Rodrigo, Memo, amigos de Sky, es una ventaja que tiene Juan Push y no la ha sabido explotar. Tiene un buen físico, le hace falta técnica de sujeción de sus rivales, no hace un grappling correcto y esa es la razón por la cual Maxia pues se mantiene vivo. Esta pelea, si no tuviera fallas de técnica Juan Push, hubiera terminado hace un buen rato. En el primer round y hace muchísimo. Creo que fue la parte en la que carecen de lo que es ese nivel técnico a veces. Lamentablemente, Edgar, a veces cuando quieres ser tan mixto, vamos a decirlo así, descuidas otras áreas, ¿no? No puedes ser bueno en todo. Tienes que tener estrategia de supervivencia en algunas partes, pero pulir tu sometimiento o la finura para colocar. Eso es lo que estamos viendo. También a veces al octágono está entrando mucho peleador que simplemente resiste, pero carece del nivel técnico en un momento dado para someter o finalizar el combate. Este no es el caso, puesto que ellos han peleado durante 3 fechas para llegar a la final. Sin embargo, probablemente no sea su noche o su estrategia no la han podido aplicar. Y por lo pronto está recurriendo a todo lo que se le ocurre Juan Push. Poco técnico. Vamos, señores. Sí, los pisotones deben pero de doler. Es válido, claro, no. Es válido. Y ese pisotón mucha gente no lo entiende a veces, ¿verdad? Porque pues obviamente era, bueno, en la calle trae zapatos, pero si recordamos, obviamente las artes milenarias en el antiguo, pues no andaba en zapatos, andaba uno en chanclas. El pisotón es una técnica, o era una técnica súper efectiva para tratar de conseguir que una persona nos soltara o poder evitar que no nos estuviera pegando. En este caso están descalzos. Yo lo veo como una buena opción de recurrir de todo, como dices tú, mi amigo, pues para poder hacer algo diferente. Y al final del día, lo que decíamos, como Motor tiene la posibilidad de sujetar a Push por la cintura, está Push tratando de quitarle principio de sustentación. Vamos. En la medida que lo afloje con esos rodillazos en la parte interna de los muslos, los pisotones que le está dando, bueno, pues es como lo que platicábamos de la pelea de Floyd Mayweather Jr. y Víctor Ortiz la semana pasada. Ese cabezazo, la gente le está exigiendo a los dos peleadores que cambien definitivamente de táctica de combate. Y el referee debe estar muy pendiente, a ver si ahora sí se apresura en ponerlos de pie, ya que tardó Neri en las peleas pasadas que le tocó referiar. Vamos, señores. Pues ponerlos de pie. El público entiende, el público quiere el espectáculo. Y definitivamente aquí es donde podemos separar lo deportivo y la defensa personal. No deja de hacer parte del reglamento utilizar tu técnica, aplicarla. Y ahora sí que, en mi humilde opinión, ninguno de los dos pues promete un buen cinturón, me diría yo. Realmente, quien gana esta pelea, que hasta ahorita la lleva ganando Juan Piuk, pues fue sin ningún esfuerzo, meramente de control. Es que si recuerdas incluso, Memo, Rodrigo, en el combate semifinal, Juan Push estaba siendo derrotado. Estaba abajo en aquella pelea y, bueno, pues un castigo sorpresivo, una palanca, si la memoria no me falla, le permitió terminar aquella batalla contra el pronóstico de lo que estaba pasando. Es correcto, a veces queremos nosotros ponernos de pie, pero de ahí en un segundo, en 2-3 segundos, se puede desprender un brazo, uno que sería el triángulo o un sweep y cambiar totalmente el giro de la pelea. Pero en este caso coincido con el público, que creo yo que cada vez que nos sigue se está haciendo mayor conocedor y nos apoya. Y
y está pidiendo la pelea de arriba. Creo que ya el árbitro debería de, referee, perdón, debería de intervenir, subir la pelea al piso. Pero pues igual, lo único que salvaría es que ocurriera algo como estamos viendo ahí, un ataque de pie. Pero pues obviamente es el tiempo que da. Y yo creo que debe de ser, si no hay peligro, ponernos de pie para que sigan peleando ahí. Es lo que es. Vemos un tratar un castigo como el que está haciendo Kobrina en el primer cinturón. Pero pues es difícil y yo creo que se nos va a ir el tercer round a escasos 30 segundos de nuestro cronómetro Nextel. Y pues yo creo que aunque los parara ya fuera un poquito inútil, dado que ahorita sí tiene una posibilidad de sacar alguna técnica. Bueno, pues por lo pronto se les vino el tiempo encima. 10 segundos. Va a terminar el tercer episodio. Han sido 15 minutos de combate ya, sin que se vea hasta el momento quién de los dos pues, tenga la ventaja en la batalla y pueda estar pensando en ceñirse este precioso cinturón de campeón que otorga Nextel a los ganadores de Extreme Fighters Latino. 4 campeones que surgirán esta noche. Así es. Esperemos que mejoren estos rounds. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores, obviamente Nextel, Sky, UCESA, El Esto, todos los medios de prensa que se encuentran aquí cubriendo el evento, nuestros seguidores en las redes sociales. No dejen de seguirnos porque constantemente hay promociones, al igual que un crecimiento increíble de esta liga profesional de artes marciales mixtas Nextel Fighter Latino. Así que síganos sintonizando. Vienen muy buenas peleas, no se despeguen. Viene la pelea de damas, que va a ser muy interesante ver cómo una mujer aplica este tipo de deporte y que también nace de la defensa personal. Una de las peleas favoritas tuyas, Edgar, también en la noche, que es la del Tsunami, que esperemos que haga nombre a su nickname de llegar y arrasar, como lo ha venido mencionando en las entrevistas. Y bueno, estamos a punto de dar inicio a este cuarto round, que esperemos prometa otra estrategia, porque no va a ser difícil realmente que haya una acción. No se le ve al Motorcito ningún interés más allá de clinch y defensas. Pues sí, es lo que ha pasado. Yo la verdad me estoy, insisto, frotando las manos, esperando esa batalla donde aparecerá el famoso Tsunami, que bueno, hizo combates extraordinarios. Esta es la belleza presente esta noche. Choque en guantes. Aquí en el Foro Polanco, en la capital de la República Mexicana. Cuarto episodio. Y bueno, pues un resbalón por ahí de parte de Juan Push. Vamos, señores, más acción, vamos. Ahí vemos cómo le está buscando un clinch. Están obviamente en la posición abrazados. Vemos cómo se venció. Creo que aquí el Motor debe tener una oportunidad de buscar la montura, pero obviamente el cansancio, ya vamos para el cuarto round, como bien dices, Edgar, ahí se mete en una posición peligrosa de buscar la técnica para nuestros amigos Hell Hook o Castigo del Infierno, que es obviamente al tobillo, pero que al girar castigas y vamos, puede, señores, romper la rodilla. Entonces esa combinación de dos técnicas, y como bien decía Guillermo, pues primero truena, después sentimos el dolor y es por eso que al final están tapeando. Pero si se logra hacer, puede ser una buena victoria para Pink Phoenix, de lo que está buscando el sometimiento. Y veíamos cómo no pudo mantener Motor la montura. Puede ser síntoma del cansancio. Es que la batalla se está haciendo adulta. Cuarto episodio y bueno, 3 minutos y contando. La gente evidentemente espera pues una llave definitiva. Vamos. Un algo que termine con esta batalla. Vamos, que se ha tornado densa. Mientras Maxi Osorio siga dando la espalda, siga sin encontrar pues realmente el camino para sorprender a su oponente, la pelea literalmente se va a mantener en este tenor. Y Juan Push le está quedando de ver a la gente, porque estos golpecitos, cuidado, golpes a la nuca, no le van a ayudar. Ahí escuchábamos la voz del referee diciendo cuidado con los golpes a la nuca, pero o se lo lleva para una palanca o se lo lleva para un estrangulamiento, o yo no sé qué pretende hacer Juan Push. Así es, esta parte es muy importante, Edgar. Los referees tienen que tener aquí el criterio de ver cómo se está desarrollando una pelea. Y aquí va a estar interesante, porque me acerqué hace ratito ahí con Chimello y me platicaba por qué en un momento el análisis de los jueces fue hacia el mexicano en vez del argentino, y mencionaban porque el argentino lo que se puso a hacer fue amarrar la pelea.
sea, después de que conectó, lo único que hizo fue tenerlo en la guardia. Aquí puede estar sucediendo algo muy similar, ¿no? No hay mucha variación. Estamos otra vez en la espalda. Pues puede ser un buen criterio también del referee hacerlos, obligarlos a que actúen y que enfrenten. Están en un octágono, están disputando el cinturón. El referee debe de ser más imperativo en decirles, hagan la acción o los voy a estar poniendo de pie. O demuestren en esta posición que tienen los elementos para continuar y los dejo ahí. Me explico, porque es parte también de un reglamento también basado en un criterio de combate. Sí, que se vuelva exigente, que los obliga a un combate más franco. Busca la nuca. Maxi Osorio se aferra a dar la espalda. No lo he visto ofensivamente muy activo, con una idea clara de lo que quisiera hacer. Y la verdad es que la falta de recursos técnicos de Juan Push también provoca que esta pelea no tenga una definición hasta el momento. Vamos a ver ahora si desde la montura puede cambiar las cosas, pero le permite. Es el cansancio ya. Claro, ese es el problema de Juan Push. Es una forma correcta, a lo mejor, lo que está buscando este motor, porque como no le ha podido hacer nada Edgar de la espalda, si le da el frente y le pega una avalancha de golpes, codazos, pues puede estar en aprietos. Lleva 3 rounds en esta posición, no le ha podido meter bien, hacer el mataleo o poder concretar otro tipo de técnica a falta de eso. Entonces, a lo mejor el motor se siente más seguro, que aunque lo lógico sería estar arriba, como dices, prefieren sentirse seguro para evitar los golpes derechitos a la cara. Y lo que decíamos, mira, para motor no representa mayor problema estar soportando el peso de Juan Push. A la hora del registro resultó más pesado prácticamente 1.5 kilos Maxi Osorio sobre Juan Push, pero a la hora de los hechos, como el pesaje se celebra acá, 24 horas antes del combate, Hay una recuperación de líquidos, una hidratación natural. Estos peleadores van buscando dar el peso, pero pueden a la hora buena, Memo, cuando suben al cuadrilátero, caer 3, 4 kilos más de lo que tenían ayer a la hora de la ceremonia del peso. 10 segundos. Así es. No veo a un motor que quiera ser campeón. Realmente, él es una persona muy hábil. Les digo, es un campeón de jiu-jitsu, pero aquí simplemente no se le ve. Y tampoco a veces a Fénix. Fénix más porque ha controlado. Pero no se le ve esa adrenalina, ese deseo del cinturón, ya ni de ninguna forma. Entonces, obviamente eso va a afectar la decisión de los jueces en favor de Fénix. Y bueno, amigos, es parte de la arte marcial mixta. Pues esa defensa, ¿no? Es fácil hablar aquí afuera que un intento de llave de pie, que ahí no le pudo agarrar bien los dedos, ahí está corrigiendo, pero no, le faltó un poquito de ángulo, le faltó sacar un poquito la cadera, pero todo eso suma. Ese es verdaderamente el nivel que está mostrando Fénix sobre el control en el piso. Vamos a ver este último round. No le queda mucho, aunque lo ganara Osorio, no creo que ganara la pelea. Necesitaría ganarlo por un sometimiento o por un knockout. Y no se le ha visto esa intención al motor. Es correcto. Yo creo que para hacer una pelea de cinturón, a lo mejor empezaban con todo ese carácter. Y obviamente el tiempo, los minutos se van consumiendo. Coincido contigo, Guillermo. Yo creo que este es el último round. Si quiere ganar el cinturón motor, tendrá que no sorprender, demostrar que obviamente con una técnica en cuanto a jiu-jitsu, grappling o utilizando golpes y patadas puede de una manera contundente, Edgar, ganarle a su oponente, el Fénix. Bueno, pues es el último episodio de esta batalla. Choque en guantes. Se volvió densa, lenta. La gente probablemente aplauda porque diga, bueno, es el último round, ya se van. Pero se les olvida a estos dos señores que están disputando un campeonato profesional de una liga con un prestigio muy bien ganado, que es la XFL. Así es, vámonos al último y quinto round. Vamos a ver de qué manera pueden sumar puntos o tratar de alguna manera inteligente, pues de no tratar de exponerse lo que ya ha ganado. Pero pues si no lo tuvo en la espada, y vemos el derribe de motor, vemos cómo no va por él.
sabe que a lo mejor tiene que hacer puntos, lo que decíamos, golpear o tener la oportunidad de noquearlo, pero pues sí se le ve cansado. Ya. Bueno, pues mira, por lo pronto Juan Puz ya alcanzó a conectar ahí el rostro del motor de Matsia Osorio. Señores. Y esto es lo que le convenía a este muchacho. Ahí está pateando, cuidado, un resbalón. Esto es lo que le convenía, tomar ventaja de su mayor alcance, de las piernas más largas. Puede castigar indudablemente a su oponente. Hay un pequeño rompimiento. Listo. Mientras limpia el escenario. Gracias. Para evitar este tipo de resbalones. Recordar que están justamente descalzos. Y es más fácil que resbalen sobre la lona, sobre la superficie. Pero pudimos ver, Edgar, perdón, iba a decir, cómo se fue a la esquina el motorcito y estaba recargado tomando aire. Obviamente la toma estaba viendo la limpieza, pero el motorcito se fue a una esquina y se recargó a tomar aire. Sí, eso demuestra que obviamente la condición física, el quinto round, otro campeonato que se va hasta el quinto, lo esperábamos. Vamos. Y de aquí cuenta que sigan los pesos medio y pesado, pues a lo mejor puede ser más explosivo. Vamos, porque señores, pues obviamente el tamaño de las personas pues les va a ayudar a hacer algo más pronto en los rounds. Pero aquí lo estamos yendo al quinto y como bien decía Guillermo, vamos, el cansancio mira, se ve reflejado y tiene que poder conectar el motor Edgar para poder, si no hacer puntos, que su victoria sea contundente por el cinturón. ¿Te parece que tenga posibilidades el motor de ganar algo? Muy buena tu pregunta. 3 minutos nos marca el corredor de usted. El público creo que está luchando, sabe que cómo va a ser el resultado, pero todo puede pasar. Oye, Rodrigo, como decimos a veces en el boxeo, ¿no? Es que yo creo que el motor ya ni noqueando gana, ¿no? Correcto, puede golpear, pero a lo mejor no tiene la fuerza suficiente para poderlo noquear. Y obviamente, pues eso habla de la trayectoria, de lo que es su escuela, y pues está en juego el cinturón, y al que lo gane, pues obviamente de alguna manera, pues se lo va a merecer, porque son los que están ahí arriba y están peleando. Digo, claro, el camino no está en discusión, el cómo llegaron no está en discusión, por eso están en la final, pero entre la ausencia de técnica de Juan Puz y la falta de decisión de Matsia Osorio, yo la verdad les podría dar el calificativo de la peor pelea que hayamos visto en la historia del XFL. Estoy de acuerdo contigo, no me gusta mencionar eso. Y con toda tu pregunta, no veo o noquea el motorcito o ni un milagro lo salva. Vean la gente, obviamente es para ellos, son los fans. Y definitivamente no creo que tengan más fans. Esto puede incluso acabar con la carrera del motor dentro del gusto del público, ¿no? Profesionalmente hablando. Pero pues tú bien sabes que también tú te debes a tu público, a tus fans, a la gente que viene a verte pelear y que quiere seguir tu ejemplo. No se ha demostrado por parte del motor esto. Y bueno, también esperemos que luego él, al analizar esta pelea, si la ve en video, se dé cuenta de que simplemente no prometió nada. Sí, que no forzó la pelea, que no propuso, que no le dio al combate mismo lo que se requería. Creo que ha quedado de ver este muchacho, que aparte es un consentido de la afición, que es alguien que gusta mucho, pero que esta noche definitivamente le está quedando de ver al público. Es correcto, y luego la escuela del profesor Osorio, que tienen mucho prestigio, que tienen mucha participación. Vamos, en torneos señores. De visto brasileño, estar aquí, yo creo que es una responsabilidad estar compitiendo por el cinturón. Y como bien decía Guillermo, nosotros, la gente que hace posible esto, nos debemos a la gente, a los fans, y pues ellos a veces creo que son los mejores jueces, Edgar. Yo creo que aquí indiscutiblemente podrán ver quién va a ser el ganador. No, todo, nada está dicho hasta el último segundo, hasta que suene la campana. Pero pues sí, vamos, vemos señor, bastante facilidad. Contundente, vamos. Por lo menos en puntos, ya no voy a decir en técnica, porque por parte del Fénix tampoco pudo lograr hacer una técnica o concluirla en contra de motor. Entonces se va a hacer una decisión de jueces y pues de alguna manera una decisión, segunda decisión en un cinturón de campeonato. Bueno, pues 10 segundos. En una de esas declara un empate y desierto el título. Esa es una buena pregunta, claro. Mi querido Memo. Si esta pelea terminara en empate, porque no necesariamente tiene que haber un ganador, se declarará desierto el título. Sí, aunque es muy difícil, porque por eso hay 3 jueces. O sea, la decisión dividida para evitar este empate, a diferencia de otros deportes
de contacto no se da. Okay, yo creo que lo que puede existir es no contest, que le llama alguna lesión, algún foul, y que haya descalificación hasta por dos peleadores y simplemente no se lleve a cabo. Pero tanto como empate, pues pudiera sorprender, pero el reglamento no lo permite. Pues mira, yo creo que Push no debe de estar tan satisfecho y tan contento. Creo que se va a llevar el título. No creo que sea el motor, pero bueno. Podemos percibir que también Bosco Atolini, uno de los promotores de Ocesa de eventos especiales, estará entregando el cinturón. Esperamos también que ya hagan el anuncio oficial. Y bueno, concuerdo contigo, mi querido Edgar. Yo esperaba mucho más de esta pelea. Definitivamente ha sido una de las de cinturón, y dentro también de las que no hubieran sido de cinturón, más pausada, menos agresividad, muy inactiva. Y a mí en lo personal me pareció hasta aburrida. Aburrida, simplemente. Pues mira, estos muchachos, lamentablemente, bueno, fallaron a la hora buena. Creo que está lista ya la decisión de la batalla. Vamos con Marlon Gurespe para que nos diga qué fue lo que decidieron los señores jueces. Señoras y señores, tras haber transcurrido 5 rounds de pelea, el vencedor por decisión unánime y campeón Extreme Fighters Latino, Juan